Buenas noches. Buenas noches. Hola, Carla, Edwin y Claudia, pues bienvenidos, ¿verdad? Muchas gracias por su puntualidad. Así que espero que hayan tenido un buen fin de semana. Que lo hayan disfrutado, que hayan descansado. Pero pues ahora toca tiempo de meternos en este tema de la clase. Ya básicamente pues estamos al día de hoy, mañana para terminar el curso. Así que ya nos quedan dos temas, los últimos dos, pero pues también importantes, al igual que lo han sido los anteriores. Entonces, para continuar con este tema, pues... Bueno, habíamos venido hablando de la automatización del marketing, ¿verdad? De la importancia y de que este es básicamente el motorcito que mueve todo lo que ocurre dentro del inbound marketing, más que todo en la ejecución del inbound. Pero hablábamos también de que hay varias formas o plataformas en las cuales ejecutar la automatización del marketing. Y siempre que hablamos de temas de automatización, no podemos dejar de lado el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el email marketing, que es pieza fundamental y pionera en el tema de la automatización, del inbound, porque a pesar de que el email marketing es la técnica más longeva de marketing digital de nutrición de leads, no por eso es, digamos, desfasada o que no sirva para nada, como he escuchado en algunas personas decirlo, de que para ellos el email no sirve de nada. Y yo creo que lo ven así es porque no han entendido, digamos, la función que tiene el email, perdón, la ventaja que podemos llegar a tener si hacemos una buena campaña, si hacemos una buena segmentación y una buena selección de los contenidos de acuerdo a el tipo de cliente o prospecto al que le vayamos a mandar la información. Que eso es como bien básico, ¿verdad? Al momento de hablar del email marketing. Entonces, imagínense que el email marketing es fue la primera herramienta que nació de comunicación digital. ¿Por qué? Porque una vez que se desarrolló el internet, lo primero que nació, como les digo, para comunicarse con las personas a través del mundo del internet fue el email. De hecho, si ustedes ponen un poquito en perspectiva este tema, verán de que el email nos acompaña básicamente en todo lo que hacemos en el mundo digital. Yo siempre digo que el email, nuestra cuenta de email, hace las funciones de lo que en El Salvador hace el DUI, el Documento Único de Identidad, o sea, el número, que nos acompaña para hacer muchas gestiones. Por ejemplo, cuando nosotros aperturamos una cuenta de correo electrónico, nosotros tenemos que entender y saber de que a través de esa cuenta de correo yo puedo abrir, por ejemplo, el pack de aplicaciones que me da Gmail, por ejemplo, si lo hago con Gmail, que puedo entrar a Google Maps, que puedo entrar a tener un backup de los documentos, que puedo tener un drive, una nube donde almacenar información. Obviamente puedo tener el correo, puedo tener otras aplicaciones que me brinda la misma plataforma de Google. Y por el lado de Microsoft también, ¿verdad? Si abrimos correo con Outlook o le ponemos cuenta de correo a la cuenta precisamente de Microsoft, vamos a tener un sinfín de aplicaciones por medio de las cuales entrar. Entonces, ustedes se fijan casi en todo lo que ustedes hagan, si se van a agregar a un grupo, si se van a inscribir en un grupo, obviamente siempre les piden su nombre completo, otros datos como su número de teléfono, y su cuenta de email. Es decir, esa va asociada casi a todo. O sea, cuando ustedes aperturaron sus redes sociales,
siempre les pedían la cuenta de correo electrónico. Claro, ahora se ha vuelto, hay otra opción que es el número de teléfono, pero antes de esa variante solo existía el correo electrónico. Entonces, por eso yo siempre digo que hace las mismas funciones que el número de DUI en el mundo real. Lo ocupamos para muchísimas cosas. Entonces, entendiendo esto, entendiendo de que la gran mayoría, si no es que todos, contamos con una cuenta de correo electrónico, todas aquellas personas que tienen acceso a Internet, me refiero, contamos con una cuenta de correo electrónico, ¿por qué no vamos a utilizar esta plataforma para podernos comunicar con las personas? Si antes que existiese el Internet, el envío de promoción por correo físico era una de las más efectivas, porque hoy en Internet no lo va a hacer. Entonces, partiendo de esa pequeña análisis, de esa pequeña perspectiva que hacemos de la importancia del email, también es importante que del otro lado, del lado de un empresario, de un emprendedor, entienda que esta es una forma de poder acercarnos hacia el usuario de nuestro producto o consumidor o hacia ese prospecto al quien queremos o llevarlo hasta la fase final, ¿verdad? Entonces vamos a ir definiendo un poquito qué es el email marketing, ¿verdad? Que es una estrategia propiamente del inbound marketing y desde lo que se trata es de enviar correos electrónicos a una base de datos que ya tengamos preparada o contactos, ¿verdad? Y en donde pueden estar los clientes que ya tenemos en nuestra base o aquellos que aún no lo son, que aún no han probado nuestro producto, a los que llamamos prospectos o leads. Entonces, es básicamente eso. Y parecería sencillo viéndolo desde este concepto mismo, pero la realidad de las cosas es que va mucho más allá, ¿verdad? Requiere bastante dedicación, requiere bastante creatividad también y de conocer muchísimo a nuestro cliente potencial o a nuestros clientes para poderles enviar la información justa en el momento justo, ¿verdad? Entonces, los objetivos del email marketing pueden ser los siguientes. Primero que nada, lo que buscamos es ganar notoriedad, es decir, que las personas conozcan más de nuestro negocio, de nuestros productos. Eso lo hacemos a través de una campaña, una buena campaña de email marketing. Además, podemos posicionarnos como un experto en el sector en el que nosotros nos desempeñamos. Es decir, que vamos a potenciar la imagen de nuestro negocio, es decir, vamos a hacerle crecer el brand, que la presencia digital se vuelva más robusta. ¿Cómo hacemos esto? Pues con diferentes campañas de email, a lo mejor a través de un blog, a lo mejor a través de algún artículo o una serie de artículos o reportajes que pueden ser de interés para el segmento de mercado al cual nos queremos dirigir. Y por supuesto, tiene que tener un objetivo de acción, ¿verdad? De vender los productos o servicios. Eso es ineludible, es súper importante que lo tengamos siempre en el radar. Y también nos ayuda a esa parte de la postventa, a deleitar a nuestra audiencia, ¿verdad? Y lo podemos hacer por ese medio. Lo que sucede es que muchas personas creen que porque la información que a veces a uno le llega de diferentes lugares, uno dice, no, eso no, la verdad es que no me interesa. Cuando uno dice eso, porque claramente la empresa ha hecho mal el trabajo de segmentación. Sí, la empresa a lo mejor pudo haberse confundido de clasificar la lista o de segmentar la lista y te puede estar mandando información que va para una persona que ya ha consumido el producto cuando tú no lo has consumido. Entonces, obviamente, tú lo puedes catalogar como de algo basura, de algo que no es una información que sea importante para ti. Otra situación que ocurre y razones que he escuchado por las que personas se cierran a hacer campañas de email marketing es porque ellas mismas dicen, es que yo ni siquiera veo el correo. Pues claro, no lo ves porque cuando abres es una información que no llama la atención, que no capta la atención de las personas. Pero ¿qué pasa cuando yo abro un correo que está bien, bien hecho?
Bien hecho. Con bien hecho me refiero a no solamente la gráfica que nos presenta, con la cual llama nuestra atención, sino que va desde el título, a veces incorporan emojis en los títulos para que sea más atractivo y llamen la atención al momento de uno querer pues, aperturar ese correo. La información misma, la carnita, como yo le llamo el correo, o sea, que sea algo verdaderamente atractivo y que tenga llamadas a la acción, que me permita, pues, a mí interesarme por saber más de esa compañía o por ejecutar la acción misma. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva a recibir un correo que no es nada llamativo y que básicamente no estás en la línea de lo que te están enviando. Entonces, mucho tiene que ver con el análisis, que la información te llegue correcta, mucho tiene que ver con el análisis de datos que se hace previamente para poder hacer una buena elección de información. Como les decía antes, hay empresas que generalizan la información y mandan correos generalizados, valga la redundancia, a diestra y siniestra, ¿verdad? O sea, no importando ni siquiera tomando en cuenta etapas del embudo de conversión, o que si son prospectos y que si son leads, o que si ya me compró y que ahora lo que yo quiero es que fomentar la recompra del mismo producto o de otro, o que quiero que me recomiende, etcétera. Entonces, si no tomamos en cuenta todas esas cosas, esos correos básicamente pues son poco llamativos. Son, como algunas personas dicen, basura, ¿verdad? Entonces, no queremos eso. Por eso es que hemos venido estudiando en este curso las diferentes etapas del embudo de conversión y cómo podemos ir personalizando los contenidos. Y pues lo hemos dicho en más de una oportunidad que eso también es básico en el inbound marketing, la personalización, y que esta viene de la mano de la automatización para poder atender de forma adecuada a los diferentes segmentos que encontremos en nuestra base de datos. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ya hay bastantes en la clase y antes de continuar, si no hay preguntas, obviamente, voy a comunicarles algo que es importante, ¿verdad? Como les decía al principio, pues estamos a clase, lo que queda de la clase de hoy y la de mañana para finalizar el curso. Recuerden que pues para obtener sus acreditaciones ustedes tienen que completar las actividades que tenemos en la plataforma digital. Entonces es importante que se pongan al día. O sea, si ahorita ustedes no lograron concretar las primeras evaluaciones, perdón, de la primera semana o de la segunda semana, o quizás les quedó inconcluso el examen de medio curso, o cualquier evaluación de las que están cargadas en la plataforma, háganlo. No se queden con el que lo voy a hacer después, porque después es un poco complicado el tema de viene, por ejemplo, temas de entregas de diplomas, etcétera, etcétera. Y si usted se va quedando, pues obviamente se va a ir relegando y se va a ir retrasando, perdón, la entrega de esas acreditaciones. Yo creo que todos los que están acá quieren tener su propio diploma, ¿verdad? Quieren acumular eso para sus currículums. Entonces, no se queden atrás, ¿verdad? Hagan las evaluaciones, ya ven que no son cosas del otro mundo. Y pues al día de, prácticamente al día de mañana, a la medianoche, se concluye todo, se cierra esas evaluaciones. Entonces, tienen que tener todo listo. Así que tienen el día de hoy, yo sé que ustedes trabajan la noche de hoy, y mañana hasta la medianoche. ¿Cuándo es la medianoche? A las 11:59, eso es la medianoche. Un minuto más no va a contar. Así es que háganlo, ¿verdad? A ver, ¿qué más decía por acá? En realidad lo que deberían de tener listo es antes de terminar la última clase, el día de mañana, ¿verdad? Sin embargo, pues va a estar habilitada la plataforma, como les decía, hasta las 11:59. Entonces, deben ustedes de tomar en cuenta eso, ¿verdad? Los que les falta algo por hacer ahí, pues
pues nada, lo terminan entre hoy y mañana. Yo creo que a la hora del almuerzo pueden tener un ratitito también, ¿verdad? Para aquellos que están trabajando, no les queda otro tiempo, pues hagan su espacio, ¿verdad? Para que se eviten contratiempos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No de mi parte. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Bueno, el tema del email es bastante fundamental en la ejecución de la estrategia del inbound marketing. Entonces, tal como lo hablábamos también en el día que hablamos de las automatizaciones, ¿verdad? Que la personalización es bien importante, pero hay unos aspectos que revelan que el email marketing es de tomarlo en cuenta, ¿verdad? No es de ignorarlo, no es que yo voy a, digamos, a meterle toda mi plata, por ejemplo, a redes sociales. Es ya conocido, yo creo que manejado por la mayoría, que el marketing digital y el inbound marketing debe de atacar diferentes frentes. Un frente lo es las redes sociales, otro frente es el tema de las búsquedas en Facebook, los motores en Google, perdón, me refiero a los motores de Google y sus plataformas de anuncios o en YouTube, y también en el tema de las redes sociales, todo lo orgánico y los posts de paga, ¿verdad? Que es la publicidad. Ese es un frente importante que hay que atacar, que se puede atacar con automatizaciones, claro que sí. Pero también el correo electrónico, ¿verdad? Por los temas que hablábamos en la introducción de esta clase, que son de vital importancia, porque el correo lo vamos a tener ahí siempre, lo vamos a estar ocupando siempre y es una forma. Y el otro frente que también está cobrando muchísima importancia y que se debería atacar son los mensajes SMS. Creo que se los había mencionado en un par de ocasiones, pero hoy se los reitero. Ese es otro frente que también podemos atacar para poder llegar y comunicarnos con nuestra audiencia. Pero dentro de esos aspectos principales a tomar en cuenta para la ejecución de o para poner en marcha el email marketing, pues tenemos que primeramente convierte más, 3 veces más que en las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que una campaña bien realizada, bien llevada de email marketing puede ser 3 veces más exitosa que en redes sociales. Entonces, lo que quiere decir es que, y también deben tener claro que todos los esfuerzos que se hagan tienen un tiempo de ejecución, ¿verdad? Por ejemplo, quizás a veces vemos en la inmediatez de las redes sociales la resolución de nuestras prisas conforme a querer vender ya. Pero está muy bien, no lo digo yo que esté mal, pero por ejemplo, en el tema del email marketing requiere un poquito más de tiempo. Es más directo, muchas veces ya con el permiso de las personas, es decir, que yo otorgo el permiso a una empresa para que me esté enviando mensajes, eso ya es un gran avance. Quiere decir que me he ganado la confianza y que por lo menos quiere probar a ver qué es lo que yo tengo para dar. Es una oportunidad maravillosa. Porque si les decía anteriormente que la temperatura de un lead, de un prospecto, cuando va a buscar a Google es altísima, es la más alta de todas, el que nos permita entrar en comunicación a través del email es importantísimo también, porque ya estamos en esa etapa en la que dice, ok, vale, te doy mi información, te doy algo privado, que es mi correo electrónico, en el que va a tener comunicación directa, pues a ver, ¿verdad? Si la sabes utilizar bien y si me generas esa información que yo necesito. Entonces, para mí yo lo clasificaría como la segunda, digamos, clasificación de temperatura del posible lead, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, la conversión de las campañas de emailing es más alta que las de las redes sociales, como les decía, y es por eso que es una de las herramientas que más preferimos en realidad los marketers, ¿verdad? Porque es de forma directa.
Y entonces es un canal de gran rentabilidad dentro del marketing digital. Pero como les vengo diciendo reiteradamente, necesitamos una estrategia que tiene que ser clara, concisa y que aporte valor. Sí, que genere información que realmente sea relevante para las personas. O sea, no tengo que enviar a alguien que nunca me ha comprado vuelos, decirle, aprovecha esta super oportunidad a Atlanta y como ya viajaste con nosotros una vez, toma un 50% de descuento. ¿Cuenta de qué le vamos a mandar eso a alguien que ni siquiera ha comprado un boleto con nosotros? O sea, no tendría sentido. Desde ese punto de vista, sería básicamente suicidarnos con esta persona y que nos envíe a la basura directamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado de la segmentación de nuestras bases de datos. Otro tema que nos ayuda muchísimo, y como lo vimos en la ejecución de los chatbots, es la personalización. En este caso, la personalización para los mailings masivos, es decir, envíos generalizados de correos, esto ofrece la oportunidad de hablar directamente con con la audiencia. Y más que hablar, pues nos genera el sentido de confianza, perdón, y de sentirnos especiales ante un correo que lleva nuestro nombre. O sea, es muy diferente que, por ejemplo, un correo, alguien te escriba, hola, estimado. Pues sí, pero estimado, ¿qué, verdad? O sea, me está hablando una empresa y una cuenta de una empresa y ni siquiera sabe mi nombre, o sea, ya me sentí como uno más del montón. Entonces, el ponerle el nombre a las cosas, pues genera otro tipo de reacción, tal vez no consciente, no es que yo lo lea y diga, ay, qué bonito pusieron mi nombre, no, pero inconscientemente estoy diciendo, te conozco, yo sé quién eres. Entonces, fulanito de tal, aquí va la información que te corresponde. Entonces eso da un sentimiento de conexión y de distinción, como les decía, así como de preferencia al destinatario. Esto es bien clave para tener porcentajes de apertura positiva, ¿verdad? No es que van a llegar y dicen, puf, no lo quiero ver porque no, pues no es personalizado, no saben ni mi nombre, etcétera, etcétera. No continúan leyendo la información. Entonces, tenemos que hacer ese enganche desde un inicio para que la persona siga leyendo el resto de la información que nosotros tenemos para proporcionarle. Nos incrementa las ventas cruzadas, es decir, que a esta lista de clientes a las que yo les voy a mandar un correo, a lo mejor ya. Bueno, a lo mejor no, probablemente ya nos ha comprado, ¿verdad? Pero no conoce toda la gama de nuestros productos o servicios. Si nos ubicamos en el tema de la educación, probablemente alguien ya consumió, en el caso de inglés corporativo, ya consumió el servicio de inglés o el curso de inglés. Y entonces a lo mejor ahorita lo que nosotros queremos es ampliar, es que sepa esta persona que puede tener acceso a otros cursos, como lo puede ser el marketing, como lo puede ser Excel u otro que exista dentro de la oferta. Entonces, yo lo que quiero hacer es ese cruce de venta, ¿verdad? Ya me compró una cosa, pero yo quiero que me compre otra, por el mismo principio que ya veníamos hablando, de que es más fácil mantener a un cliente que generar uno nuevo. Entonces, yo sigo nutriendo. Esta es parte de la nutrición de leads, que también ya lo hemos visto antes en este curso. Yo sigo nutriendo, sigo dando, tratando de deleitar al cliente postventa. Entonces, esta información yo puedo enviarla a través de un newsletter o a través de un correo de promoción. Prácticamente, ¿verdad? Que lo mejor que porque ya cuenta con, que ya es parte de nuestra comunidad estudiantil, podría generar un cierto porcentaje para otro curso. Es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿eh? No crean que esto va a ocurrir mañana, para nada, solamente para que ustedes se trasladen al escenario de lo que podría ocurrir cada vez que ustedes han abierto, por ejemplo, un email proveniente de alguna dirección oficial de inglés corporativo, ¿verdad? Ok. También podemos decir que otro de los principios es que es accesible. Nos permite llegar a una amplia gama de diferentes audiencias. Obviamente, previo a esto, tiene que haber una
captación de correos, captación de prospectos bastante amplia, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que previamente yo tengo que haber hecho una campaña de publicidad, una campaña publicitaria en cualquiera de los frentes que queramos señalar, ¿verdad? Y generar esa cantidad de datos, esa cantidad de prospectos que me permita crear una lista, crear una base de datos a quienes yo les pueda enviar diferente tipo de contenido de acuerdo a lo que yo esté promocionando. Entonces, esto es también importante porque a veces podemos llegar a gente que no necesariamente vive metida en redes sociales. Ustedes me van a decir, pues sí, pero a la fecha, ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram o Twitter o cualquier otra red social? Pues fíjense que sí, hay un porcentaje de gente que todavía no está tan enganchada con el tema de las redes sociales, que probablemente tengan perfiles, pero no están a la velocidad que probablemente si esté alguien que está entre los 18 y los 45 años, por ejemplo. Hay gente más allá, arriba de los 50, que tampoco está tan metida en el tema de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy una agencia de viajes y yo quiero vender, por ejemplo, viajecitos de vacaciones para cuando alguien ya entre en su retiro, por ejemplo? Entonces, a lo mejor sí me voy a referir a gente un poquito mayor, que tal vez no está tan enganchada con el tema de las redes sociales, pero sí está enganchada con el uso del correo electrónico y tal vez no tanto con el internet en general. Entonces, eso es importante también conocer nuestra audiencia o a quienes nos queremos dirigir, en este caso, nuestro segmento de mercado, para poder elegir el canal adecuado. Y entonces aquí el email siempre es importante a cualquier edad, pero en este rango de personas incluso genera una mayor, digamos, importancia porque es probable que este sea el medio en el que más confíen porque vienen de una generación donde el correo que les llegaba a su casa era la, digamos, como que la forma de comunicarse con las empresas, de sentirse distinguido, que le llegase un catálogo, una suscripción, etcétera. Entonces, siguen con ese chip, solo que ahora, pues, en el mundo digital, entonces representa una gran oportunidad de comunicación directa. Además, obviamente el correo electrónico crea una oportunidad para establecer relaciones duraderas con los clientes en un tiempo pues prolongado a través de la nutrición de leads, ¿verdad? No necesariamente todo lo que yo mande tiene que ser acerca de cómprame, cómprame, cómprame algo, sino que yo puedo estar nutriendo, enviándole mis propios blogs, ¿verdad? A través del correo electrónico o alguna novedad que tenga mi empresa o mi tienda, que a lo mejor vayan a aperturar una tienda cercana a la ubicación donde se encuentra esta persona. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tenía dentro de mi base de datos una gran cantidad de direcciones que provienen de, por ejemplo, de San Miguel o de algún departamento del oriente del país? Y casualmente, el próximo mes yo voy a abrir una tienda allá. Entonces, qué rico sería, y rico me refiero en el sentido de la comunicación, a enviarles algo personalizado y decirles, sabes que ya no vas a tener que venir hasta San Salvador para disfrutar de nuestro servicio, sino que vamos a tener una ubicación, qué sé yo, en San Miguel, sobre la avenida Roosevelt, y de ahí cubrir a toda el área que se encuentra en el oriente del país. Entonces, también nos ayuda eso a potenciar la comunicación con las personas que geográficamente se encuentran cerca de nuestros establecimientos físicos. Otro de los principios fundamentales del email marketing es que mantienes la marca en la mente de los consumidores, ¿verdad? Esto a través de la nutrición constante. Como les decía un poquito en el ejemplo anterior, no necesariamente les tengo que mandar ofertas todo el tiempo, porque ahí voy a recaer en el
en el acoso, en algo que piensen que, bueno, esto solo me envía en comprar, comprar, y la verdad es que yo ni dinero tengo. Puedo caer en eso yo como usuario de un email. Perdón, y eso me puede desencadenar incluso en quitarle la suscripción y decir ya no lo soporto más. Y esa es otra cosa importante, tampoco podemos estar enviando 3, 4 correos semanales porque saturamos a las personas. Tenemos que encontrar la fórmula mágica en hacerlo entre una semana, 10 días o 15 días, dependiendo de cómo se quiera nutrir a la base de datos. Pero esa constante comunicación permite que, no sé, puede que no abra el correo, por ejemplo, pero que ahí diga, banco, no sé qué, agencia, no sé qué, academia, no sé qué. Entonces, ahí estás trabajando en la mente de las personas que siempre tengan presente tu marca, aunque a veces no entren y no aperturen el correo, pero el solo hecho de el nombre de quien te lo envía, pues ya genera branding. Y otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es la inmediatez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo enviar novedades, promociones para promover la venta por ejemplo, ventas de época del año. Sí, no sé a cuánto les habrá pasado, pero a mí sí es el caso que en la época navideña el correo se me topa, ¿verdad? De diferentes promociones o newsletter de cosas, de promociones que vienen o de cosas que van a implementar en la temporada que probablemente no me puedan interesar en temas de compra, descuentos, novedades, como les decía, bueno, un sinfín de cosas que son muy de temporada, ¿verdad? Entonces son un canal muy bueno para darlos a conocer de forma rápida y en el momento en que se necesitan. O sea, como no van a tardar, o sea, en el momento que yo preparo una lista, cargo la lista, cargo el contenido del email, es instantáneo en el momento que me va a llegar. O sea, no es porque yo voy a mandar 10.000 correos, se va a tardar 20 días el envío, no, para nada. Obviamente va a depender del tipo de equipo que desde el cual yo lo esté enviando, que tanta capacidad tenga, pero pues no es algo que va a demorar mucho tiempo. Es decir, en una mañana, una vez envía, pues en un transcurso de minutos o una hora, podría estar enviando 1.000, 10.000 correos. Todo va a depender de la capacidad que tenga el equipo, como les decía, pero no es que se van a tardar una semana, ni mucho menos. Así que, por ejemplo, si mañana puede haber una promoción o en una semana y yo quiero cogerlo con un poquito de anticipación, pues la puedo enviar hoy, ¿verdad? Y quizás un día antes de que se ejecute la promoción, reenviar algo más para que la gente esté pues pilas y pueda aprovechar esa promoción, por ejemplo. Ok, entonces desde todo lo que he platicado ahorita con ustedes, ¿qué opinan? ¿El mailing masivo es enviar spam? Todos conocemos qué es un spam, ¿o no? Ajá. ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es eso? Hola, sí, son como los correos no deseados. Muy bien. Y para usted, Roxana, ¿qué opina? ¿El mailing masivo es enviar spam o no? No. Ajá, ¿por qué? Porque el mail invasivo, el masivo, perdón, si yo envío, se van a ir a correos que nadie va a ver. ¿O me equivoco? Entonces, para usted sí es enviar spam, o sea, llegan directo a spam. No, es que yo creo que no, porque si usted, si, por eso es que no sé, me siento confundida en el tema, porque si se van a spam, es nadie los va a ver. Entonces, ¿qué podría ser la solución? Sí, pues no, bueno, depende. Si hacemos bien la campaña, ¿verdad? No tendrían por qué llegar a spam.
tendrían que llegar a la bandeja de entrada, pero ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Quizás sería la parte que le aclararía a Roxana y quizás a más de alguno de los que está escuchando esta clase. Primero que nada, si voy a utilizar una plataforma como Sendinblue, que les presenté el día jueves, esta plataforma yo les comentaba que es muy buena, pero tiene un pequeño detalle en su versión gratuita, y es que nos tira la marca de agua, que quién fue, quién, gracias a quién se envía ese correo, y ahí dice, este correo es enviado gracias a Sendinblue, en la parte baja del correo. Entonces sucede que cuando ocurre esta situación, ahí hay una alta probabilidad de que el correo sí llegue a spam, ¿verdad? Entonces que todo nuestro esfuerzo, pues nada, se vaya a allá que nadie lo vea. Y ahí es donde es ineficiente la técnica del email marketing y el envío de correos masivos. Ahora, esa condición podemos mejorarla. ¿Cómo? Pues pagando una versión mejorada de esta plataforma. Ese es un pequeño ejemplo. Otras plataformas tendrán otras condiciones con las que nos ayudan a no llegar a spam. Otra cosa que hace que los correos masivos lleguen a spam y no cumplan con su objetivo, es decir, que no sean optimizados, es, por ejemplo, que nosotros tengamos dominios o cuentas de correo electrónico sin dominio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo un correo electrónico para un emprendimiento que yo tengo, pero yo le digo a Google, ¿sabes qué? Yo no te voy a comprar el espacio porque pues no tengo dinero y me quiero ir a low cost, a costo bajísimo, ¿verdad? Entonces esa dirección, que por ejemplo podría ser lauramartinez@gmail.com, si esta fuese una empresa, si yo fuese una empresa, eso también es un alto riesgo de llegar a spam. Cosa diferente fuera que yo, por ejemplo, fuera marketing@lauramartinez.com. Ahí ya es un dominio propio y esto también nos asegura que no vamos a llegar directamente a spam, sino que vamos a llegar a la bandeja de entrada donde todo el mundo puede acceder. Entonces el dominio es bien importante. Otra cosa que nos condena a llegar a spam y que suele ocurrir bastante también es la compra de bases de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esas bases de datos se distribuyen a muchas empresas y entonces es como que los servidores se dan cuenta, ¿verdad? O sea, nunca se ha hecho una recolección de leads por mi parte, entonces eso también nos limita. ¿Cómo combato eso? Pues generando mis propias campañas de marketing, de publicidad digital, ¿verdad? Por medio de la cual yo voy a generar formularios, landing pages, etcétera, donde yo voy a obtener esos correos. Y entonces, obviamente, a través de eso, pues lo obtengo de primera mano y me asegura una alta probabilidad de que jamás van a llegar a spam. Perdón, y existe otra clave, que es el marketing de permiso. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien, por ejemplo, entra a mi blog, ¿verdad? Y decide descargar un libro, una plantilla, lo que sea, de internet a través de mi sitio, en ese acepto las condiciones que nosotros le damos check, en esas condiciones dice que yo me suscribo a un blog, que yo me suscribo a estar y que yo doy el permiso a estar recibiendo información de esta empresa. Entonces, todas esas cosas son las que nos aseguran, cuando las metemos en la licuadora y hacemos bien el mix de eso, es lo que nos asegura a que nuestro correo no llegue a spam. Pero si nosotros no optimizamos, no tenemos esa estrategia clara, pues claramente, valga la redundancia, pues vamos a estar incurriendo o en riesgo de que ese correo jamás lo vea nadie, ¿verdad? Y puede estar muy chulo, muy bien hecho, pero si no hice eso... Perdón, ¿y hay una manera de saber si se fue a spam? Pues sí, la verdad es que la clásica es, haga una prueba. Simple, usted tiene su cuenta de correo, genera el correo que quiere enviar de forma masiva y lo envía a una cuenta
obviamente con la que no ha estado teniendo comunicación, ¿verdad? Sino que un correo X, o sea, usted puede crear un correo de prueba, por ejemplo, para que usted envíe el correo y ahí verifica si el correo le llega directamente a la bandeja de entrada de ese correo que ha creado o el de sutanito o menganito que usted quiera pedirle ayuda, es decir, de un amigo o una amiga. Entonces ahí puede comprobar que su correo no ha llegado a spam. Y si ha llegado a spam, entonces tengo que ver cómo optimizo lo que le estaba mencionando antes. Gracias. Ok, entonces la respuesta a esta pregunta es no. El mailing masivo no es enviar spam, ¿verdad? Pero si nosotros no cumplimos con las optimizaciones que les estaba mencionando hace unos minutos, sí tenemos alta probabilidad de llegar. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que evitar eso? Bueno, haciendo nuestro trabajo, generando nuestros propios leads, verificando que y tratando de invertir en un dominio personal. Por ejemplo, si ustedes deciden comprarle el dominio a Google, por ejemplo, por una cuenta pueden pagar $6, ¿sí? Mensuales. Y pueden tener pues espacio en la nube para guardar sus documentos y aparte le genera esa ventaja, que sus correos no estén llegando a spam. Y si van a contratar una plataforma, como les decía, puedes averiguar que si tiene marca de agua, que no estén llegando a spam con una prueba simple que le mencionaba a Roxana, y así sucesivamente cada una de las cosas. Entonces, nos quitamos esa venda de los ojos pensando de que el enviar tanto correo masivo nos va a llevar a spam. Lo que nos va a llevar a spam es no optimizar y no segmentar nuestras listas, es decir, enviar la misma información a todos nuestros contactos sin haber hecho, digamos, esa segmentación que les mencionaba antes, es decir, esa división de la lista de acuerdo a la etapa del embudo de conversión, que si son clientes, que si no son clientes, etcétera, etcétera. Ok, ¿preguntas? Estamos bien. Bueno. Tenemos tipos de campañas a las que podemos nosotros pues, trabajar dentro del email marketing. Los newsletters, que es una palabra que se las he venido mencionando antes, que pues, básicamente se encarga de dar a conocer novedades a las empresas, de las empresas, perdón, hacia sus contactos, ¿verdad? Hacia su base de datos. Hay campañas promocionales que como pues, su nombre lo indica, pues dan a conocer promociones, campañas de estacionales que van de acuerdo a una temporada en particular, si es Navidad, si es Día de la Madre, si es inicio del año escolar, que si es vacaciones de agosto, o en otros países sería verano, invierno, etcétera. La estación va a depender de acuerdo al lugar donde yo me encuentre y al segmento al que me refiero. Campañas informativas también, ¿verdad? A lo mejor, esto se puede llegar a confundir un poquito con el newsletter, ¿verdad? Pero tiene sus diferencias. El newsletter, pues, informa absolutamente de todo, de nuevos productos, de nuevas campañas, de algo de la tienda, etcétera. Y las campañas informativas son un poquito más específicas, por ejemplo, cambiamos de imagen, ¿verdad? O sea, ya nuestro logo ya no es este, no se vaya a confundir, ahora es este. O, por ejemplo, habilitamos un nuevo número de call center, etcétera. De esos temas se refiere. Están las campañas de automatización, ¿verdad? Que funcionan a través de flujos de trabajo, que ya dimos una probadita de cómo se hacen los flujos de trabajo. Pues también en email marketing funciona de la misma manera. Y pues utilizamos diferentes plataformas para poder hacer eso. Y los emails transaccionales en el cual va involucrado el tema de realizar una transacción en particular, ¿verdad? Ventas. Pero también puede ser transacción como descárgate esto y me dejas otros datos como número de teléfono si es que no los tenía. Pero principalmente va de la mano de que nos compren, ¿verdad? Darles una información y ahí mismo dejarles el link de pago, por ejemplo, o el link de la tienda en línea donde pueden ir y encontrar los productos que estamos tratando de promocionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo
par de ejemplos para que lo vean, cómo luce un email bien hecho, ¿verdad? Una campaña de email bien hecho. Por ejemplo, este es un ejemplo de transaccional. La empresa se llama Lala Lab. Es una, pues un lugar de comida, ¿verdad? Un restaurante. Entonces, imagínense que esto ocurre también con Uber, Uber Eats y Pedidos Ya. Cuando uno hace el pedido, ¿verdad? Inmediatamente uno cierra, bueno, ya hace el pedido como tal, ya no va a pedir nada más y dice, es todo lo que vas a enviar o a pedir, perdón, o necesitas algo más y tú le dices que no y ya le especificas si vas a pagar en efectivo, en tarjeta, etc. Yo creo que más de alguno habrá hecho algún pedido en alguna de esas plataformas y ya, pues, la aplicación te informa que ya en el restaurante ya tienen el pedido y que van a empezar a hacer la comida, por ejemplo. Entonces, un buen email transaccional sería el siguiente. Entonces, le envía tu pedido, está en camino, ¿verdad? Y ya, pues, ahí tiene una ilustración bastante, bastante bonita. Y fíjense cómo lo personalizan, ¿verdad? Porque acá dice, hola Mariana. Están utilizando el primer nombre. Y luego envía otra información de la transacción, como por ejemplo, tu pedido, serie tal, ¿verdad? Misma serie que si lo hizo a través de una aplicación debió habérsela brindado, o sea, que ahí hace como que el cruce de información. Y acá dice, se ha entregado a los servicios postales, está en camino. O sea, imagínense la tipografía que está utilizando, los emojis que están utilizando. No dudes en compartir fotos de tus productos con nosotros en las redes sociales y hace una llamada a la acción. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de eso? Pues bueno, aquí se la deja saber, o sea, una vez llegue en tu pedido, que llegue obviamente en buen estado y en el tiempo esperado, no dudes en compartir fotos de tus productos con nosotros en redes sociales y les deja el usuario de la red social, ¿verdad? Entonces, está muy bonito, muy bien hecho, tiene una ilustración, tiene personalización. Le especifica cuál es la transacción, le indica que está en camino, ¿verdad? De una forma bastante, pues, con lo que se está usando, con emojis, y se lo resalta, y le hace una llamada a la acción. Entonces, claro, cuando yo entro y veo un mensaje así, sí me llama la atención. O sea, diferente sería que dijese un mensaje, hola, estimado, tu producto está en camino, gracias por preferirnos. O sea, tiene mucho chiste, ¿no? Tiene mucho chiste, no me engancha, ¿verdad? Por lo menos a mí sería como, ah, bueno, un mensaje más. Pero si me llega esto, el branding, ¿verdad? Se va metiendo acá en mi mente y dice, ah, no, pues qué chévere. ¿Y qué tal que yo entro en la dinámica de tomarle el tema de la llamada a la acción, de tomarle la palabra? Y yo digo, no, pues me llegaron súper chévere, la verdad es que aquí están mis productos y pongo, lo pedí en tal servicio, lo súper recomiendo. ¿Qué pasó? Que después de yo ser un consumidor, un lead, pasé a ser un comprador y luego pasé a ser un promotor de la marca. ¿Por qué? Porque me trasladé a otro espectro, que son las redes sociales, y desde ahí yo los recomiendo. O si no los recomiendo, por lo menos digo, lo compré en tal lugar y los menciono. Ya, eso ya, o sea, es un tema que estamos jugando con, pues no jugando, pero sí utilizando a nuestro favor la mente del consumidor, ¿verdad? Las llamadas a la acción, un buen inbound marketing, y esto solo nos va a generar cosas positivas, ¿verdad? Claro, siempre y cuando yo le haya cumplido que su producto llegue bien, en el tiempo estipulado, etcétera, etcétera. Pero como yo obviamente ya, para llegar a este nivel, pues mi proceso de venta debe de estar muy comprobado de que sí cumplo con todos los tiempos requeridos. Entonces, pues, me puedo atrever a hacer este tipo de llamadas a la acción que, como les digo, pues, no genera más que cosas positivas. Ok, vamos a ver. Y acá tenemos un ejemplo de newsletter. Como pueden ver acá en la imagen, esta es un newsletter de Carolina Herrera. Pues básicamente lo que me está mandando es un post, ¿verdad? Con las novedades. Y es un newsletter y también puede interpretarse como
una venta estacional, ¿verdad? O un email de estación. ¿Por qué? Porque acá dice que, ¿qué es? Spring, summer, que es para primavera, ¿verdad? Verano, primavera, no sé. Es una nueva venta, una nueva conexión que está saliendo. Entonces, también podemos interpretarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nos está dando a conocer una novedad, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, bueno, pero ahí no está personalizado. O sea, yo no veo que dice hola Laura o algo así. La personalización, lo más evidente es poner el nombre, pero también está en el tipo de contenido. Porque si esto me lo envían a mí, ¿verdad? Que pues, obviamente es el tipo de ropa que usaría una mujer, o por lo menos de los que le compran a este tipo de empresas que lo tienen muy bien segmentado, me cae bien, me personaliza porque es algo que a mí me interesaría. Pero si enviasen esto a un caballero, ¿ustedes creen que estaría personalizado? Básicamente estaría erróneo porque no necesariamente es para él, para que lo use él. A lo mejor para que se lo compre a alguien en particular, a su novia, a su esposa, lo que sea. Pero no tenemos certeza de eso. Por eso lo más indicado es enviárselo, obviamente, a contactos que sean del sexo femenino. Entonces, este también es un ejemplo que vale la pena mirarlo, ¿verdad? No tiene tanta, tanto detalle como el otro, pero sí es muy específico, va al punto, ¿verdad? Y sí tiene una llamada a la acción. A ver quién me dice dónde está la llamada a la acción después de todo lo que hemos hablado en este curso. Ajá. A ver, los demás. El botoncito de comprar. Muy bien, excelente, Claudia. Esa es la llamada a la acción, ¿verdad? O sea, nos está dando información y abajo nos dice comprar. Probablemente cuando se le da clic ahí en comprar, nos lleva directamente a la tienda en línea o nos abre un link de pago, ¿verdad? Con diferentes información que sería de importancia. Entonces, eso es un ejemplo de un newsletter muy limpio, muy minimalista, pero también efectivo. ¿Por qué? Porque también estamos viendo acá en color rojo algo que resalta, que nos llama la atención. Y si ven, acá están jugando también con tipografías. Eso es importante también a la hora de diseñar. Uno tiene que saber diseñar con jerarquía. Títulos, letras más grandes e impresionantes, subtítulos más pequeños, ¿verdad? Ok. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Cortito. De un email promocional, ¿verdad? Esta es de la compañía flybondi.com y bueno, este es segmentado de manera tal que es para personas que pueden, fíjense bien qué interesante, puede ser y hay una frase que lo detecta, que es para personas que ya han viajado con esta aerolínea. Entonces, la imagen está muy, muy bonita y dice, el tiempo pasa volando. O sea, y ahorita ellos están celebrando que van a cumplir 2 años, ¿verdad? Y te están regalando un 40% de descuento. Ahí tiene el código promocional. Y luego te dice, sigamos volando juntos, ¿verdad? Entonces, ahí está la personalización o la segmentación, más bien dicho. Que esto va dirigido a personas que ya han volado con esta aerolínea. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, cuando compraron su primer boleto, yo tuve que haber dejado mi correo electrónico. Entonces eso, se hace la segmentación, la división en la lista, en mi base de datos, a que este pasó de ser un prospecto, de ser un leads, a ser un cliente. Entonces se queda ahí como cliente. Y en momentos como este, que yo quiero tirar una promoción, vengo, agarro mi lista de clientes, de aquellos que ya me han comprado, y pum, les envío este tipo de información, ¿verdad? Y obviamente pues lleva, sus restricciones aplican, ¿verdad? Ahí como dice, válido para compras de pasajes durante los próximos 3 días. Te da ese sentimiento de inmediatez, ¿verdad? ¿Y qué tal que me agarran a mí en un momento en el que yo sí quiero volar? Bueno, o por lo menos lo compro hoy y a lo mejor voy a volar en 15 días. Entonces,
voy a viajar, perdón, en 15 días, entonces es oportuno, ¿verdad? Y me llega súper a tiempo y puedo coger la promoción. Entonces esto claramente es un ejemplo de email marketing promocional, ¿verdad? Y ahí va la segmentación, como les digo, es claro que te está ofreciendo una promoción, claramente lo dice. Y bueno, pues el diseño, pues cada quien, ¿verdad? Lo tendrá a disposición. Pero el email marketing, pues sí, realmente ya para ir como resumiendo, ¿verdad? Es una poderosa arma en la cual nos podemos auxiliar, pero también tenemos que tener muy depurada nuestra base de datos, ¿verdad? Muy claritos qué tipo de clientes, qué producto me compró, si quiero abogar porque me compro otro tipo de producto o que me vuelva a comprar el mismo producto. Si hay una temporada, pues enviárselo, ¿verdad? Tanto ese posible descuento, tanto a personas que ya nos compraron como a quienes no nos han comprado. Y así sucesivamente, de acuerdo a al tipo de campaña de email que yo quiera enviar, pues obviamente así voy a segmentar mi lista. Y la ventaja de esto es que puedo mandar una gran cantidad de emails con la misma información, solamente que pues, podemos insertarle el nombre para que sienta ese sentido de especial, como yo les decía, de distinción. Y sobre todo que le llegue la información que sea adecuada para ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí estaríamos cerrando el tema del email marketing, que es, como les digo, el medio de comunicación más longevo en el internet. Bueno, no es que está tan viejo, ¿verdad? Pero fue la primera herramienta de comunicación que se dio y a la fecha, a pesar de que fue la primera, no deja de ser interesante utilizarla, no deja de ser una gran estrategia, pero siempre y cuando nosotros podamos incorporar y optimizar pues todo lo que ya hemos hablado en esta clase, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ajá, o algo que quieran compartir. Bueno, pues de no tener preguntas, nos vamos a quedar acá. El día de mañana, pues cerramos este curso, ¿verdad? Para los que quizás no lograron escuchar las indicaciones al inicio de la clase, pues en teoría antes de que finalice la clase del día de mañana, antes de que inicie, perdón, la clase del día de mañana, es decir, antes de las 8, tendrían que haber concluido todas las actividades en plataforma. Pero pues sí, hay gente que todavía está como que muy atrasadita, ¿verdad? Que no lo ha logrado completar, pues van a tener hasta las 11:59 del día de mañana, que es martes 22 de marzo, para poder completar todo. Esto es importante porque recuerden que este curso pues también genera sus diplomas, que yo sé que muchos los quieren, muchos nos gusta acumular este tipo de cosas porque pues son atestados, ¿verdad? Que nos ayudan muchísimo en nuestra hoja de vida. Así que nos quedamos acá, cualquier cosa que necesiten pues saben que tienen un grupo de WhatsApp en el que pueden solicitar apoyo técnico por cualquier situación de la plataforma. O directamente con la persona que es su asesor, ¿verdad? De este curso. Así que de mi parte, pues nos quedamos acá y nos estaríamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Que pasen feliz noche. Muchas gracias, Eisen. Gracias, feliz noche. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Roxana.